Buenas noches a todos, allá donde se encuentren. Hoy vamos a celebrar de una velada futbolística maravillosa, con excelentes condiciones en el clima de esta noche. Con Mario Alberto Kempes, Fernando Palomo. Se disputa encuentro más por la Serie A. El Empoli, hoy enfrente a la Sampdoria. La verdad, Fernando, que estoy impaciente y a la vez contento por lo que vamos a ver hoy. Número 26, Lorenzo Tonali. Con el número 6, Simone Romagnoli. Acá les presentamos la formación de los locales. Tono ofensivo en este 4-4-2. Fernando, si no hace goles, ¿cómo querés ganar partido? ¿Te gusta el partido? Me está gustando pero un montón, Mario. Es que esto que hacemos es espectacular. Yo, por las dudas, ya he reservado el restaurante. A continuación, la formación de los visitantes. Vamos a sonar hasta elegantes con esto. Un 4-4-2 tipo diamante, ¿no? Bueno, no sé si será diamante o oro, pero de cualquier manera, a mí me gusta que vayan al ataque. No hay nada más que decir por este partido, solamente que nos ponemos las pilas y arrancamos. Se viene acercando. Se le ven unas ganas terribles por cruzar la pelota. El árbitro nos dice que la van a jugar desde la esquina de la cancha. Andreva con el tiro de esquina. Gran bloqueo. Queda claro, es Orsay. Esta puede ser buena. Esa pelota cruza el área y lleva fuego. Y es así como termina el peligro. Fabio Quagliarella. Rincón. Quagliarella con la pelota. Antonio Candreva. Ahí parte la pelota al área. Se corta hasta ir a mal la jugada. Antonio Candreva. Tuvo pelota en la entrada.
Señoras y señores, termina el ataque. Ahí se viene, lo va a tener. Cualiarela. Buena esa, si tiene el centro. Rincón. ¡Qué lindo el gol que se acaba de escapar! Empezar el partido y marcar un gol sería fenomenal, pero todavía este no cae. Si le quería regalar la pelota, que por lo menos le ponga un moño, ¿no? Antonio Candreva. Atento, lo puedes entrar. Fabio Cualiarela. Tal vez puede ser bueno esto. ¡Gol! Un gol tempranero, Marito, ¿qué me contás? ¿Te parece que veremos más? Si bien es cierto que es éxito del equipo contrario, aquel que hace el gol, pero ¿dónde estaba la defensa? No puso ni las manos, no atinó ni a siquiera a cometer una falta. Nada, absolutamente nada. Entretenido hasta ahora, 1-0 estamos. Fabio Cualiarela. Marco Benassi. Un equipo que recupera es un equipo que está bien parado. Y se quita la marca de encima. Cualiarela. Ha tapado muy bien esa pelota. Esto es penal, pero clarísima la mano. Ahora intentan sumar de nuevo. ¡Gol! Convirtiendo el penal en festejo. Una vez más la reiteración del penal. Qué fácil que se ve de acá arriba, ¿eh? Pero qué bien lo tiró. Brillante cambio de juego. En ese juego de atracción se mueven por un lado esperando la libertad de otro. ¡Ojo con este pase! ¿Y ahora? ¡Qué cerca que se ha ido! No tuvo tiempo de pensar, lo apretaron los defensas, se apuró y la tiró fuera. Esta jugada podría terminar en gol. ¡Se vino! ¡Oh, qué golazo! ¡Golazo! ¡Qué manera de pegarle! ¡Qué volea maravillosa! Vamos a ver otra vez ese pase de peligro por encima de la defensa. A esta distancia no esperaba otro resultado.
Así están las cosas, señoras y señores. 2-1. Rincón. Se asoman y la ve clara. La Sampdoria enamorando la chimbomba, puro pase, quiere clavar uno. Eche cuerpo, amigo, que hay que protegerla. Quagliarella. De esto se trata el fútbol, de tocar la pelota de uno a otro entre sí, esperando que el rival cometa el error. Hay oportunidad de cruzarla y hacer daño. Llegó la bocha al área y la rechazan. La formidable tarea del equipo de producción nos coloca de nuevo la repe del gol. Y para qué pensarlo, tal y como venía, de volea a media altura y a la derecha del arquero. Corner cruzado que llega justo al cráter de ese volcán. Le pega de cabeza y la pelota por poco se escapa. Valerio Berre. Quieren abrir esa defensa. Qué buen juego de Tuque y Tuque. Qué buena pelota. Tremendo bloqueo. Todavía tiene oportunidad para cruzarla. La pelota que sale desviada, no hay nada. Bueno, la intención es buena. Pero se pasó de fuerza, ¿eh? La Sampdoria enamorando a la chimbomba, puro pase, quiere clavar uno. La va a cruzar. Jugada desperdiciada, rechazan la pelota. Marco Benassi. Tiene espacio por ahí en ese costado. Un equipo que recupera es un equipo que está bien parado. Corta bien esa pelota. Ahí están buscando el contraataque. Y míralo cómo van, no lo detienen. A ver si la cruza. Va bien esa pelota. Hace bien cortando la jugada. Fabio Quagliarella. Antonio Candreva. Pedazo de centro que mandó. Y es así como termina el peligro. Se mete muy bien en la línea de pase para quitarlo. Atento que desde ahí le puede pegar. ¡Puede hacerlo! Hasta ahí llegaron, se frustró el peligro. ¡Ahí está y puede ser!
¡Relampagueante actuación del arquero! La verdad que la reacción de este arquero ha sido fenomenal, ¿eh? Córner al corazón del área. Y no hay mucho para decir de esta jugada. Antonio Candreva. Guarda con ese, qué buena. Y hasta acá llegamos. Creo que no nos permite más comentarios esta jugada. Valerio Berre. ¡Ay, mano! Es lo que ha dicho el árbitro. Que esto no es un partido de básquet, esto es un partido de fútbol. Balón que llega al área. Guardando bien el esférico. Busca cruzarla tratando de hacer mucho daño. Muy bien ha estado el defensa, pero todavía tienen que regresar para defender el córner. Tsunami de oportunidades en el área. Ha conseguido despejar la pelota. Fabio Quagliarella. Esta puede ser buena, transporta bien el balón. Se le ven unas ganas terribles por cruzar la pelota. Entra bien, pero no se queda con la pelota. Se viene bien pegadito a la raya. Guarda que te puede ser la acción defensiva del día. Cuidado que se gesta un posible contraataque. Quagliarella. Excelente pase. Es todo un ejercicio de paciencia lo que está haciendo este equipo. Y a pesar del buen intento, faltó el broche de oro. Y ahí está, tiene la bocha otra vez. La pensó bien, pero queda larga la pelota directo al arquero. Valerio Berre. Aplausos para este equipo con una compostura enorme tratando de empatar el partido con la pelota al pie. Bien, ahí quitando la pelota. Fracaso tototote en lo que acaba de pasar con este pase abajo. Marco Benassi. Mira cómo sigue con la pelotita atada. El árbitro central señala una mano. Y en una zona que puede ser complicada. Yo creo que le va a dar al arco, ¿eh? Una gran oportunidad para conseguir el empate.
Muy cerca ese tiro libre. Yo creo que si hay otro tiro libre, no se le va a ir tan cerquita como se le fue esta vez. Y han perdido la pelota ahora. Después le dicen que los compañeros son nosotros, por favor. Fabio Quagliarella. La Sampdoria enamorando a la Chimbomba, puro pase, quieren clavar uno. No pasa nada, sacan desde el fondo. Para ver cuán cerca ha pasado esta pelota, la vemos de nuevo. Qué bien le pegó, casi sorprende al arquero. Lástima que esa pelota bien colocada se le fue por arriba del travesaño. Marco Benassi. Valerio Berre. Maravillosa reacción. Antonio Candreva. Horrible el pase, y que está más atento. Transporta el balón. Pero ahí está, la defensa logrando recuperar. Pase bastante peligroso. Qué bien lo cortó. ¿Cómo hizo para taparlo? ¿Me explican? Una pelota mucho más fácil. Esta no le ha costado como la anterior. Vaya, tremendo balón que sacó. Muy inteligente cambio de frente. Ahí llega el centro. Y por ahora sigue con la pelota. Todavía tiene oportunidad para cruzarla. La Sampdoria enamorando a la Chimbomba, puro pase, quiere clavar uno. Y ahí le pega la pelota. Interviene bien, pero la pelota sigue en juego. ¡Gol! ¿Qué me contás, Marito? Dos goles de ventaja ya. Yo creo que, no sé si es merecido, pero los goles son los que marcan la diferencia. La verdad que la fijada del arquero fue muy buena en el momento, Otra repetición lo demuestra. Pero con tanta mala suerte que no la retiene la pelota. Da rebote y esta que se equivocó. Y por ahora el marcador 3-1. Stefano Sensi. Valerio Berre. Interceptando el pase. Hay falta, pero la deja seguir. Aplica la ley de la ventaja, como tiene que ser. Toca y toca y no se abre ese espacio. Atento, lo puedes entrar. ¿Será que se viene el gol ahora? Vamos a disfrutar otra vez de estos pases que hicieron para armar una gran jugada. ¿Y qué querés que te diga? Fue un cañonazo de media distancia, ¿eh? Nadie pudo parar esa pelota y se convirtió en gol.
Los números no mienten, son fríos, pero dicen la verdad. El primer tiempo fue exclusivo dominio de un solo equipo. Marco Benassi. Valerio Berre. Ha conseguido despejar la pelota. Antonio Candreva. Quagliarella. Ha jugado el partido soñado. Hat-trick memorable. Amigos de eSport, vamos a tener que pararnos, vamos a tener que aplaudir a este pedazo de jugador que con este es el tercero que marca en este partido. Espectacular lo que está haciendo hoy. El árbitro que concede 4 minutos de agregado. Llega cortando bien y recupera. Rincón. Y supera su marcador. Tiene espacio libre al centro. Atento al área. Y termina todo en nada. Avanza sin parar. Busca la pelota pasada. Ha tocado la pelota con las manos, falta. Ahí va defendiendo la posesión, poniendo el cuerpo. Han recuperado la pelota y en zona de ataque. Gran tapada del arquero. ¿Has visto eso, Fernando? ¿Y en qué momento este arquero es un monstruo? Vaya zapatazo que le ha metido, Mario. Ahí lo vemos de nuevo, este disparo larguísimo y la enorme atajada. Fue un disparo largo, pero fue mejor la atajada. Ha sido un disparo larguísimo que termina en enorme atajada. Y lo vemos de nuevo. Llueve el córner al centro del área. Mandó un zapatazo fuerte, pero se olvidó de clavarlo entre los tres palos. Yo creo que algo tenía que hacer. Y le pegó. Así le pegó también, ¿eh? Es cierto que los 11 tienen que colaborar, pero el esfuerzo de los delanteros ha sido enorme. Ha terminado el primer tiempo, el marcador está 5-1. Ha sido hasta ahora, de momento, por lo menos una de las figuras del partido. Hoy podemos decir que jugó bastante bien el ataque, ¿eh? Tocó mucho la pelota, generó jugadas peligrosas y en una de esas llegó su propio gol.
comienza la segunda parte. Buen momento para preguntarnos si este equipo tiene suficiente ambición como para ir a buscar más. ¡Qué buena pelota que han metido! ¡Y no marcaron fuera de lugar! Marito, vamos a tratar de ser cautos en este momento. Cualquier cosa que se diga en contra del equipo local, te la escuchan hasta en el otro lado del estadio. El silencio es aterrador. Sí, pero es con mucho merecimiento. Yo creo que este equipo se creía superior antes del partido, pero ha demostrado todo lo contrario. Salió creyéndoselo que se lo iba a comer y al final se lo están comiendo. Pelota afuera, esto es tiro de esquina. Corner cruzado que llega justo al cráter de ese volcán. ¡Ojo con este! ¡Viene! ¡Pegó en el poste y lo pueden festejar! Bueno, a veces los postes te salvan o a veces te dan un disgusto, como en este caso. Esa pelota que acaba de pegar en uno de ellos y se fue para adentro. En otro momento a lo mejor se podía ir afuera, pero no, no ha habido suerte. Siete goles ya van a parar en algún momento. 5-2 la pizarra. Tiene la pelota atadita a los pies. Interceptando el pase. Ahí tiene la pelota atadita, puede ser una buena. Antonio Candreva. Cuagliarella impidiendo que pase la bocha. Se lamentan los jugadores, ya la reventaron. ¡Qué buena pelota metido! ¡Le va a pegar! ¡Tremendo el bloqueo! Y así de fácil se ha quedado con la pelota. ¡Atento que se viene la contra! Asumiendo mucho riesgo, dejaron a los defensas subidos en tortugas o qué. Tiempo para centrar tiene, le dan espacio además. Esa va directo al arco. Regalaron el balón. Por ahí no la puede perder, ahí no la puede perder. Muy bueno el centro atrás. ¡Gol! ¿Servirá este gol para algo? Pregunto nomás. Servirá seguramente para que no haya tanta diferencia de goles.
Yo la verdad, Fernando, que no entiendo lo que estaba pensando el defensor, si hacer lo que va a hacer después del partido o lo que hizo anteriormente, porque la verdad se le nubló la mente y no sabía qué hacer con la pelota. Vinieron, le robaron la pelota y le convirtieron en gol. Cosas que pasan. Son 8 goles los que han anotado, ya se ponen 5-3. Antonio Candreva. Poca imaginación, deciden tocar la pelota atrás. Valerio Berre. Ahí está de nuevo quedándose con la pelota. Anda y ve, la pelota te está esperando, anda y ve. Y todos se quedan a base, una muy buena idea. Valerio Berre. Buscan asociarse, lo quieren hacer en orden para aprovechar la jugada. Ahí va la pelota en el área. ¡Golazo! Esto lo deja solo uno. Bueno, vamos a analizar en esta repetición los pases que dieron y que generaron una gran oportunidad. Ahora te digo que fue un gol maravilloso, ¿eh? Eligió toda la potencia que podía darle a esa pelota, le pegó muy bien y la mandó a guardar. Sí, emocionante en todo lo que digan, pero las defensas son un desastre. 5-4 van. Rincón. Toca y toca y no se abre ese espacio. Ahí tiene para centrar. La Sampdoria enamorando a la Chimbomba, puro pase, quiere clavar uno. Gran pelota atrás. ¡Den el palo! Un par de centímetros tienen la culpa de que esa pelota no haya entrado. Otra vez el arco lo impide. De aquí en más, 30 minutos le quedan al partido. Si esta jugada la saben desarrollar, puede terminar en algo bueno. Mirá cómo llega a interceptar este muchacho justo a tiempo. Se puede venir la contra, ojo. Pase largo, demasiado largo. Valerio Berre. Excelente el quite. Viene, pero muy pobre el dominio de la pelota para los visitantes. Y pensar que ha tenido poco la pelota, pero va arriba en el marcador. Metió centro peligroso. Brillante atajada del arquero por ese cabezazo. Sí, más que un cabezazo, parece que le hubieran tirado un penal por la fuerza que tenía, pero estaba muy bien el arquero parado. Candreva con el tiro de esquina. Y quisieron, pero al final no pudieron. Juega la pelota de regreso. ¡Ahí lo tienen! Y luego dicen que el hombre no puede volar. ¿Cómo no van a ganar partido, arquero? Claro que sí, son tan importantes como el goleador.
tiro de esquina al centro del área. Un córner desperdiciado. Qué bien que se ha quedado con el balón. Ahí se va a venir el centro. Salió el arquero a cortar ese centro. Valerio Berre. Era para fuera de juego, referí. Yo no sé qué tanto discute, Mario. Para mí estaba adelantado. Estaba adelantado y las posibilidades de acercarse al arco eran nulas. Seguramente están pensando en aguardar el resultado con este cambio. La puede levantar al medio. Esta es buena, parece buena. Esa pelota que lleva de vibra buena. Fíjate, Fernando, este jugador se parece muchísimo a vos. Intenta hacer tantas cosas que a veces no sale todo. El fútbol no está hecho para jugarse con las manos, a salvo que sea arquero. Por eso el árbitro dice penal. A ver si lo igualan con este penal. ¡Gol! Convirtiendo el penal en festejo. La tranquilidad ha pesado, Mario. Vaya manera de definir. En estos momentos la tranquilidad es lo más importante. ¿Cuántos goles hemos visto hoy? Se han puesto ya 5-5. Antonio Candreva. En el toquetío de pelota quieren abrir espacio. Ahí cuenta con apoyo. Eche cuerpo, amigo, que hay que protegerla. Y ahí está, tiene la bocha otra vez. Parecía bueno hasta que quedó en la defensa. Antonio Candreva. Cualiarela. Gran pelota atrás. Ha tapado muy bien esa pelota. Maneja la pelota y se acerca al arco rival. Acá tiene chances y tiene el centro. Hace bien la defensa frustrando el ataque. Le quedan 20 minutos al partido. Guarda la pelota pasada. Fantástico cómo lo curta. Se pueden poner arriba en el marcador tras este córner. Parece que el técnico va a hacer un cambio. Candreva con el tiro de esquina. Todos a volver, que el córner lo patearon con la uña. Consiguen resolver la situación. Se escapa la pelota, habrá tiro de esquina. Con
córner al corazón del área. Se termina el peligro con esto. Ha recuperado ya la pelota para su equipo. Allí en la banda hay espacio para poder caminar. Bien ahí con Persson. ¡Ojo que cae gol! Una tapada de ovación para este arquero. Ahí tiene la pelota atadita, puede ser una buena. Es buena la pelota atrás. Un maravilloso bloqueo. A ver si nos ponemos creativos y hacemos algo más que no sea un tiro de esquina. Tiro de esquina al centro del área. Le pega de cabeza y la pelota por poco se escapa. Ahí tiene uno al lado. ¡Gol! Parecía que todo estaba dicho para este equipo. Ellos deciden escribir otra historia. Y te digo, Fernando, que si llega a errar ese gol, era para mandarlo a Siberia, ¿eh? Estaba muy cerquita del arco. Señores, me van a terminar la garganta con este resultado. 6-5 la pizarra. Ya le está viendo, se viene una oportunidad. Ahí está la oportunidad para cruzarla. Y llegó a la pelota y no le costó mucho. Esto puede terminar en gol. Preciso el balón atrás. Bien bloqueado eso. Mikkel Domsgaard. Si sigue por ahí hay espacio. Pero queda neutralizado ante una muy buena defensa. Tremendo descuido de este jugador. Buen pase, atento, por acá puede haber peligro. La pausa esperando por uno con la misma camiseta. La Sampdoria enamorando la chimbomba, puro pase, quiere clavar uno. Esta jugada va a recibir la reprimenda del técnico. Antonio Candreva. Están perdiendo por uno con este ataque. Se pueden renovar esperanzas. Ya está en posición para meter el centro. Atento, busca el segundo palo. Y es así como termina el peligro. Y de cabeza la pelota se va al costado, será saque de mano. Atento, qué momento de realizar un cambio.
Este chico está intratable. No le sacan la pelota. Buena chance. Gran tapado del arquero. ¿Has visto eso, Fernando? ¿Y en qué momento este arquero es un monstruo? Seguramente están pensando en aguardar el resultado con este cambio. Tsunami de oportunidades en el área. Se puede venir el empate. Es un ida y vuelta entre jugadores de este equipo. Bárbaros como tocan la pelota. Y ese es otro pase bueno. ¿Cuántos llevan ya estos muchachos? La verdad que el día de hoy han estado inspirados. A mí me parece que pueden terminar con algo bueno en esta jugada. Es falta y se viene el tiro libre. Yo creo que esto no puede haber segunda jugada. Tiene que ser directamente el arco. ¡Ahí está el tiro! ¡Muy cerca ese tiro libre! Yo creo que si hay otro tiro libre, no se le iba a ir tan cerquita como se le fue esta vez. Se está viviendo un momento impresionante en la grada. Vaya ambiente, reconocen. Vaya pelotazo que ha sacado el arquero. Hay chances aún que busquen el empate. Va la pelota desde el córner a la olla. Y hasta acá llega la acción. Muy fácil el disparo. Le llegó demasiado fácil el balón. Antonio Candreva. Anda y ve. La pelota te está esperando. Anda y ve. Un pase al área que no llega a nada. Esta puede ser buena. Era bueno el ataque, eso quedó claro, pero el rival hizo lo que tenía que hacer. Si la arman bien, esta termina en gol. Ocasión del empate. Ahí lo tienen. Y luego dicen que el hombre no puede volar. ¿Cómo no van a ganar partidos, arquero? Claro que sí, son tan importantes como el goleador. Desde el córner la juega corto para su compañero. Han cortado bien el centro, pero tiene que rechazar rápido. La verdad que este equipo de local se hace muy fuerte. Ya lleva 15 minutos de manejo perfecto de la pelota. Pues la verdad que no me sorprendería que esto convirtiera en otro gol, ¿eh? Así la diferencia es un poquito más grande.
Andan meneando la pelota de un lado a otro. Rotación continua. Se puede estar construyendo la jugada con que empaten el partido. Atentos. Lo quiero la igualdad en el marcador. Ha terminado siendo una de las grandes tapadas del partido. Es que es la figura del partido. Espectacular el arquero el día de hoy. Y ahí se viene el tiro de esquina a la caldera. Una tajada tranquila para el arquero. ¡Quiere pegarle! ¡Lo mandó el travesaño de Necker! Le pegó muy fuerte y se le fue, pero muy lejos. Ahí tiene por dónde ir por la banda. Tirará el centro. Y la pelota, Marito, le llegó como un peluche. No puede decir llegó suave. Deja el peluche en su casa. Qué buena entrega. ¡Qué buena pelota metieron! Algunos llegarán a decir que le han tirado un peluche apenas. Antonio Candreva. Una necesitan para empatar el partido. El arco que toma la pelota como un imán. Si no lo paran, lo van a ver en un abrazo de gol. El arquero y una actuación brillante. Se van a tomar su tiempo, pero tienen ganas de otro. Deciden jugar así, el tiro de esquina. ¡Buen centro! Y hasta acá llegamos. Creo que no nos permite más comentarios esta jugada. Ahí tiene un regalito para los defensores. Se cierra el telón de este partido con festejo en casa. La verdad que ha tenido un rendimiento muy bueno en este partido. Se peleó en toda la cancha, pero por ese gol marcaron la diferencia. Fabio Quagliarella.